hemos conversado. Esta es tu última oportunidad. Según los análisis, usted está embarazada. Este mediodía salió en procesión la imagen del Señor de los Milagros, abriéndose paso en medio de una multitud vestida de colores morado y blanco. Rosa, vas a tener que esperarme 10 minutos. Ya, señora. Tengo un pata que le dicen Avenida Tacna. Para todo el año con el turrón. Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural y el programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. En este mes de octubre, el Cineforum presentará una selección de largometrajes peruanos que se manejan en contextos de fervor religioso y en donde se puede apreciar el sincretismo cultural en ciertos sectores de nuestra sociedad. En la presente sesión, esta sesión es pregrabada, nos acompaña Jonathan Relaise, que es el director de la galardonada película Rosa Chumbe, la cual hemos podido apreciar el fin de semana pasado. Esta película trata la historia de una mujer policía que se verá obligada a cuidar a su nieto luego de que su hija le robe sus ahorros. Un acontecimiento inesperado que ocurre en uno de los barrios más devotos de Lima, en el que se vive el mes de octubre con intensidad y la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión rodeada de miles de fieles. Rosa Chumbe se estrenó en el Festival de Cine de Lima, en el cual se elevó como mejor película peruana. Además, ha participado en más de 40 festivales, habiendo recibido el Premio de la Crítica Internacional a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Montreal, el Premio del Jurado en el Quito International Film Festival y Mejor Película en el Festival de Cine de Trujillo, entre otros. Asimismo, la protagonista, Liliana Trujillo, triunfó en el Bafisi de Buenos Aires y en el Diva Film Fest de Valparaíso, Chile. Todo un merecido mérito. Ahora hablaré un poco sobre nuestro invitado del día, Jonathan Relaise. Saludamos su presencia. Él es director y editor peruano con raíces chinas. Ha realizado una docena de cortometrajes en 16 milímetros y video, los cuales han sido mostrados en diversos festivales. Jonathan fue seleccionado al Berlinale Talent Campus 2008 y en 2012 obtuvo el fondo del Ministerio de Cultura de nuestro país para realizar su primer largometraje de Rosa Chumbe. Asimismo, ha trabajado en distintas áreas para varios largometrajes peruanos, inclusive para televisión, donde ha editado para canales locales en diversas producciones, además de documentales y noticias para cadenas internacionales como Discovery Channel, Al Jazeera y el Channel 4. Gracias, Jonathan, por tu presencia. Bienvenido al Cineforum. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Bueno, acabo de regresar ayer de presentar la película en Francia, en el Festival de Biarritz. Bacán. Bueno, básicamente, como resumen de esta película, fue un trabajo muy largo. Lo empecé en el 2007. Lo que más me tomó fue conseguir los fondos para hacer la película, que fueron alrededor de 5 años. Y luego de hacer la película se estrenó, como bien dicen, en el 2015, ¿no? Luego de eso tuvo un recorrido en festivales y básicamente es una película donde se habla sobre la dualidad, ¿no? La dualidad de una mujer policía que es parte de un organismo de control pero no puede controlar su vida ni su propia casa, ¿no? Ni a su hija. Y habla un poco sobre quizás las incoherencias que tenemos como sociedad en el Perú, ¿no? También nos muestra un poco la fragmentación. Y la ciudad también es un personaje, ¿no? Efectivamente, sí, hay varios aspectos bien interesantes que plasmas en la película. Y bueno, la pregunta con la que podemos empezar es ¿cómo empezó la idea? ¿Cómo surge el guión para realizar esta película?
Mira, en el 2006 yo trabajaba en Barranco, en una productora de video, y todos los días mi recorrido era Barranco, Surco Viejo y San Borja, ¿no? Que era donde vivía. Y un día, volviendo del trabajo, subió una señora, ¿no? Que estaba alcoholizada. Y me quedé mirándola y ella subió y se sentó en el último asiento del micro, pero no se sentó bien, ¿no? O sea, como que se chorreó, digamos, en el asiento, ¿no? Y unas cuadras más adelante llegamos justo a la iglesia de la plaza de Surco Viejo. Y en ese momento vi de reojo a la señora cómo se incorporaba y cómo se persignaba y cómo le había cambiado totalmente el rostro, ¿no? O sea, era una señora que estaba dando tumbos hasta hace menos de un minuto y al pasar frente a la iglesia tuvo ese cambio, ¿no? Y ese cambio, esa pequeña muestra de cambio de una persona fue lo que me llevó a ir escribiendo una primera versión, ¿no? Luego de eso vinieron nuevas versiones y básicamente cada versión agregaba nuevas escenas, nuevas cosas que le pasaban, y la siguiente era retirar cosas que había puesto de más, ¿no? Fue un proceso un poco largo y finalmente fueron 11 versiones de guión hasta llegar a la versión final de rodaje. 11 versiones de guión, ha sido un trabajo muy largo para completar esta historia final. Sí, de hecho también sirvió porque en cada nueva versión se puede ver cómo ha sido el avance, ¿no? de la obra. Especialmente para mí que he estado detrás y he podido revisar después de años todo el proceso, ¿no? Porque quizás en el momento no lo hubiera tenido tan claro, pero cuando uno lo ve retrospectiva sí se da cuenta cómo ha sido el proceso de avance, ¿no? Y crecimiento de la película y cómo llegó a tomar forma, ¿no? Y eso fue lo que hizo que la película haya funcionado como tal. ¿Ha habido algunos cambios significativos con respecto al primer guión? Me refiero, quizá, pues bueno, sabemos que la película originalmente se llamaba De Transrosa. ¿Y ha habido quizá algún cambio radical? Por favor. Bueno, mira, las primeras versiones eran 100% realistas. No existía la aparición del gordo Casareto como tal, o sea, aparecía solo en la televisión, pero no tenía la dimensión que agarró en las versiones finales, ¿no? Donde es una especie de ángel acompañador, era simplemente una válvula de escape al inicio, y luego ya se volvió como algo más importante que le va a dar un sentido a la vida de Rosa en ese momento, ¿no? Y claro, en un principio se llamaba Transrosa, que significa Empresa de Transporte Santa Rosa, básicamente porque el tema era el traslado de esta mujer por la ciudad. Ella se trasladaba en micros, tal cual está en la película, en coasters, y ella usaba, incluso en la película final hay un par de tomas donde se lee Transrosa, ¿no? Uno en un recibo de ella en el mueble y otro en el micro donde circula. Pero claro, el título era un poco difícil, ¿no? Especialmente para afuera. Los gringos cuando escuchaban de Transrosa no sabían de qué iba la película, así que digamos que fue algo un poco natural cambiarle el nombre a Rosa Chumbe, ¿no? Rosa Chumbe es un nombre muy peruano. Chumbe es un apellido mochica. Quería romper un poco esta cuestión de repetir apellidos, ¿no? Porque creo que quizás algún otro director lo hubiera puesto Quispe o algo así a Rosa, ¿no? Y yo creo que somos un país tan multicultural que reducir todas estas cosas a solo un grupo no es bueno, ¿no? Yo también soy descendiente chino y también he sentido un poco cómo los mismos chinos han perdido su cultura aquí, ¿no? Así que básicamente fue eso, ¿no? Los cambios principales, quizás la primera versión o las primeras versiones eran mucho más duras, eran mucho más crudas. Que parte un poco de mis experiencias en la ciudad, ¿no? Yo he vivido en 14 lugares y he estado en todas las realidades. Y eso me ha ayudado muchísimo a poder hacer una especie de radiografía de la ciudad, ¿no? Sin meterme en ningún cliché, sin enfocarme en cosas que ya han tratado otros cineastas también. Correcto, correcto. Entiendo entonces que esta perspectiva que has tenido personalmente de haber vivido en varios distritos ha influido pues en tu visión de cómo conceptualizas la ciudad de Lima. ¿Podrías decirnos cómo,
a tu punto de vista, ¿cómo es Lima? Bueno, Lima es una ciudad totalmente agresiva, ¿no? Yo creo que cuando alguien viene de regiones a Lima, lo primero que se encuentra es que tiene que cuidarse de que lo atropellen, de que le roben, de que lo estafen. Y de alguna forma mi historia es un poco así, ¿no? Un poco como el cuento del niño junto al cielo, ¿no? Porque yo viví en Huancayo desde los 4 hasta los 9 años. Así que mis primeros recuerdos de mi vida son de Huancayo. Y luego cuando me mudé a Lima a los 9 años, sentí todo esto, ¿no? Sentí hasta las burlas de cómo hablaba, de cómo se seaba. Y eso es algo que me quedó muy marcado, ¿no? Como alguien que viene hacia esta capital de arranque ya se siente como que tiene que ponerse a la defensiva, ¿no? Porque hay una cuestión como de agresividad de la ciudad. No solo por los autos, la contaminación sonora, la contaminación visual, el mismo hecho de que la ciudad tiene un transporte pésimo. Todas esas cosas creo que influyen, ¿no? En cómo es esta ciudad. Una ciudad que no está enfocada en las personas, ¿no? Sino más en los autos. Quizás le parece que le importara más a la ciudad el hecho de que los autos privados se mantengan bien, digamos. Ahí hablaste, pues, de uno de los personajes, que es el Gorro Casareto, que me gustaría conversar sobre él en un rato, pero definitivamente de que tenemos que hablar es justo de Liliana Trujillo, que se manda una actuación muy resaltante, pues, sobre la protagonista. Bueno, coméntanos cómo tuviste el contacto con ella, cómo decidiste que ella fuera la protagonista, y quizás si ella intervino algo en el personaje para su composición final. Sí, yo Liliana la conocí editando la película Tarata, de Fabricio Aguilar, donde Liliana hace de una empleada de casa que su hijo es secuestrado por los militares, ¿no? Acusado de terrorismo. Y básicamente la línea narrativa de ella en esta película es buscar a su hijo que ha sido secuestrado a pesar de que la señora de la casa no le ayuda en eso ni recibe ayuda de nadie, ¿no? En esos momentos que edité esa película, el guión estaba en las versiones más oscuras, las que comenté antes, ¿no? Y en esos momentos no se me pasó por la cabeza llamar a Liliana como protagonista. Pero mientras pasaron los años y llegué a la versión final del guión, creo que fue algo casi orgánico que ella haya regresado a mi mente, ¿no? Fueron dos amigos que me hicieron recordar de ella, porque me parece que en Tarata ya era la que mejor actúa, ¿no? Así que fui sin necesidad de querer hacerle un casting, la fui a buscar a una grabación, que ella estaba grabando una novela por el Callao, por San Miguel, me acuerdo, y fuimos a buscarla con el co-guionista y con el director de arte, ¿no? Le di el guión, le expliqué un poco. En ese momento, claro, yo era bien desconocido, así que como que ella se sorprendió un poco. Le di el guión y 2 días después llegó su respuesta, ¿no? Que era negativa. Y nosotros nos quedamos totalmente congelados, no sabíamos cómo reaccionar. Y claro, le pedí para conversar, ¿no? Le pedí para conversar y explicarle un poco más de la historia. Y luego de eso ya, conversando con ella, fue que salieron los temas por los cuales ella no había aceptado en primer lugar, ¿no? ¿Cuáles eran esos temas? ¿Por qué no había aceptado? Sí, el principal era que ella es profesora, había trabajado con niños. Y el hecho de tener un niño en una situación de estrés, en esta situación, digamos, de una casa problemática, ella lo sentía como algo que no podía ser beneficioso para el niño, ¿no? Pero luego de conversar bien y explicarle cómo iba a ser el proceso de filmación, ella ya se metió de lleno, ¿no? Se metió de lleno, hicimos unas pruebas con vestuario de policía, y en ese momento fue que ella soltó su personaje, ¿no? En ese momento de las pruebas. Fue un momento, fueron segundos, al igual que los segundos que fue el cambio de la mujer en el microbús, fueron el cambio de Liliana, ¿no? Y apenas hizo ese cambio, nos miramos con el director de... con el co-guionista y con el director de arte, y dijimos, ella es.
O sea, fue una cosa que nos dejó helados. Ella estaba representando en ese momento a la policía alcoholizada, ¿no? Y pasó de estar normal a estar alcoholizada. Y eso fue. Luego de eso ya conversamos, ya le presenté algunas películas, tipo El policía corrupto de Abel Ferrara, Batalla en el cielo de México de Carlos Raigadas, incluso películas muy urbanas como 8 Mile, donde actúa Eminem, ¿no? Que es una película hecha por un documentalista. Y yo le expliqué un poco de qué iba la cuestión, ¿no? De mostrar la ciudad como un personaje y que ella es parte de esta ciudad agresiva. Y luego de eso, en realidad, quizás lo más difícil fue un poco bajarle la cuestión de actuación de teatro y de televisión, ¿no? Que es donde más se tienen que mover los actores aquí. Pero en realidad Liliana captó el personaje inmediatamente. Fue un trabajo genial y de hecho es una de las mejores actrices de Perú. Y de hecho se merece estar en muchos más protagónicos. Y me parece que ahorita ya debería estar haciendo más películas, pero lamentablemente nuestro contexto es muy duro, ¿no? Es cierto, sí, es lo que ha hecho con el personaje de Rosa Chumbe es admirable. Y bueno, ya hemos comentado hace un momento pues, que ha recibido premios justamente por esta actuación, muy Claro, merecido, y realmente. una de las claves también de su personaje fue un poco mi experiencia con dos tíos que son policías, ¿no? Y un Ajá. poco le comentaba el silencio que ellos tenían, la forma de caminar que era muy dura. Le comentaba, por ejemplo, le comenté, mejor dicho, cómo eran las reuniones familiares, ¿no? Que llegaban mis tíos, dejaban las armas en una mesa y se sentaban y no conversaban casi, ¿no? Eran personas muy calladas. Y también salió el tema de que su personaje tenía que ser un poco ahombrado, ¿no? Porque era un universo más de hombres, la policía, sobre todo en esos años, ¿no? Porque ahora ya ha habido una apertura hacia policías mujeres, ¿no? Que antes no había tanto. Así que por eso es que este personaje de ella usa esas casacas de cuero, por eso es que ella también tiene esta dureza que podría sentirse más varonil, ¿no? Pero que a ella le sirvió para defenderse en este universo policial. ¿Hubo en algún momento que pensaste cambiar de profesión? Me refiero, has conversado bien que el cuerpo policial tiene estos elementos, pues, de primero jerárquicos, ¿no? Pero también tenemos el concepto también de quizá de confiar un poco en la policía y de que es una sociedad muy machista. ¿Hubo quizá alguna otra profesión que habías pensado para Rosa? No, no, siempre estuvo la policía porque, como decía, la policía, al igual que la religión, de alguna forma representa un organismo de control de la sociedad, ¿no? Y todos sabemos los problemas que tiene la policía de corrupción, de malos pagos entre sus miembros, e incluso hasta feminicidios ocurren entre policías, ¿no? Entre parejas de policías. Así que, obviamente, no es una forma de acusar de algo a la policía, porque como digo, son unas personas que están mal pagadas, no reciben tampoco un soporte del Estado, y claro, y también la población no tiene la confianza con ellos, ¿no? En general la población no tiene confianza con nadie, así que también es difícil para un policía, pues, sostenerse, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿cómo Liliana tomó estas premiaciones por su actuación? Mira, Liliana es muy humilde. Liliana no se la quería creer, ¿no? Incluso para mi gusto debió haber ganado más premios, incluyendo, yo creo que debió haber ganado premio Mejor Actriz en el Festival de la Católica, ¿no? Pero no se lo dieron. Pero independientemente de los premios, yo creo que este personaje fue un poco un momento muy alto para ella porque ella venía de actuar mucho tiempo, ¿no? Y era la primera vez que tenía un protagónico. Y lo bueno es que eso le generó que luego trabajó en una película en Alemania también como coprotagonista. Así que para mí lo más importante fue eso, más que los premios, el hecho que ella pueda ir a Alemania a filmar una película, ¿no? Y creo que para ella también, creo que para ella ese reconocimiento, la llevó también a ver un poco cómo se mueve nuestro sistema, ¿no? Que lamentablemente, lo debo decir, es demasiado racista y clasista
Y eso se replica pues hasta en los temas de las películas, ¿no? Las elecciones de los actores y los personajes que se les entregan, ¿no? Lamentablemente es muy común ver a Liliana en papeles de empleada o de alguien que viene de la sierra, ¿no? Y es terrible que en pleno, que más del siglo, en pleno, más del año 2000 sigamos con esos temas aquí, ¿no? Y es terrible porque eso demuestra lo fragmentado que está nuestra sociedad. Pues sí, tienes razón. Y las felicitaciones para Liliana, que hemos intentado ubicarla, pero ella está con trabajo doctoral. Entonces, comprendemos completamente. Y desde acá, pues, un saludo pues a ella. Bueno, coméntanos sobre el burro Cazaretto, cómo entra el. ¿Cómo entra el personaje a tu historia? Sí, en un principio, como decía, él era solo un personaje de la televisión que servía como válvula de escape para ella. De alguna forma fue construido en base a mis recuerdos de infancia, ¿no? De hecho, yo tengo 40 años. Y en los años 80 en realidad solo había un televisor en cada casa, ¿no? Y por lo general los programas que se veían era Trampolín a la Fama y Risas y Salsas, ¿no? Y de alguna forma creo que casi todos los peruanos que hemos nacido desde los años 70, 80, hemos vivido con estas figuras que de alguna forma hasta podría decir que se han vuelto paternas para algunos, ¿no? Y ver a este personaje en la televisión año tras año y ver cómo su trayectoria también iba cambiando, fue lo que hizo ponerlo en la película, ¿no? Mientras avanzaban las siguientes versiones de guión y él ya había aceptado participar en la película, fue que surgió la idea de integrar este mundo maravilloso, mágico con él, ¿no? Y ahí es que salió el gordo como una especie de ángel, ¿no? En la secuencia que él aparece después del terremoto, del temblor. Fue ese el momento que quizás el personaje de él adquiere una trascendencia, ¿no? En la película. Y de hecho también fue la primera película en la que él actuó. Y lamentablemente él falleció 2 años después de hacer la película. Él en esos momentos ya tenía muchos problemas de salud. Por eso es que su personaje también está sentado, ¿no? Porque en un principio la idea era que él esté parado haciendo chistes y que también se siente, ¿no? Pero su estado de salud no dejó que pase eso, ¿no? Pero fue una persona muy, entendió muy rápido también, ¿no? Yo en un principio tenía un poco de miedo de que proveniendo del mundo de la comedia quizás no entienda la conexión entre comedia y drama. Y un personaje un poco surreal como el suyo, versus un personaje de la policía, ¿no? Estamos hablando sobre el burro Cazaretto, estabas comentando pues este personaje tan querido, ¿no? Por varios de nosotros. Coméntanos cómo si hubo alguna guía quizá también para sus chistes, o lo dejaste que contara a su libre albedrío. No, o sea, básicamente le dije los temas por los que deberían ir los chistes, que era básicamente la policía, el alcoholismo, y el alcohol en general, ¿no? Así que él me mandó una lista de 10 o 12 chistes, y de los cuales escogimos 6 que se grabaron, ¿no? Al finalmente de esos 6 quedaron 3 en la película. 3,5 en realidad. Correcto. Y bueno, también habías comentado sobre su presencia tipo ángel de la guarda, una presencia supraterrenal, ¿no? Que justamente es el momento que marca el tono realista que tiene la película y ya entra un poco en lo que es la fantasía producto de la ingesta alcohólica por parte de Rosa y el temblor previo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese momento, ¿no? Ese corte.
Claro, es el momento visible, ¿no? Del cambio. Pero para este momento en la película ya hubieron dos momentos en que Rosa, cuando está tomada, se ve que la imagen como que se vuelve un poco líquida, ¿no? Correcto. Ya en este momento es que ya pasamos ya al siguiente nivel, digamos, ¿no? Quizás en literatura es más fácil de ubicarlo, ¿no? Como realismo mágico, que es lo... que es como la etiqueta que le ponen a este tipo de mezcla, ¿no? De mostrar un realismo con cosas que son de otro espacio, ¿no? Pero para mí era importante porque cuando una persona está viviendo dentro del alcoholismo y todo eso, como que rompe un poco la realidad también, ¿no? En principio puede ser por la cuestión de vivir en un loop, en una forma repetitiva y no saber en verdad en qué fecha se encuentra uno, ¿no? Quizás ahorita todos estamos viviendo de eso con la pandemia, ¿no? El hecho de que cada día sea igual que el otro y que estemos casi todo el tiempo recluidos, creo que también nos ha llevado a eso, ¿no? A veces no sabemos qué día estamos, a veces no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque ya nuestros planes de antes, que uno planificaba con tiempo, ya no sirven, ¿no? Incluso. Claro. Bueno, creo que tenemos una actuación fabulosa de Liliana, esta presencia fugaz del Gorro Casareto, que también es muy, muy recordada. Y y son pocos personajes los que tenemos en la película. También lo de Cinti Díaz, también hay que destacarlo, ¿no? Que creo que queda en comparación pues, al tremendo personaje pues, que resulta Rosa. Es poco opacada, ¿o cómo tú lo consideras? Lo que pasa es que más que opacada, en realidad, a mí me gustaba que Rosa sea el hilo conductor principal de la película, ¿no? De alguna forma, la misma relación entre madre e hija que está rota también está mostrada en la película, ¿no? En los pocos momentos que la vemos a Cindy, ¿no? Cindy venía de actuar en cine nomás. Ella no venía del mundo de televisión en ese momento, ¿no? Así que su forma de actuar, todo eso estaba mucho más cercano al lenguaje que estábamos utilizando para la película, ¿no? Así que ella entró muy bien al grupo. Apenas se juntó con Liliana, se llevaron muy bien. Incluso creo que hasta ahora Liliana le sigue llamando hija. O sea, quedó una bonita relación entre ambas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y coméntanos sobre los momentos de la procesión del Señor de los Milagros. Pues es muy difícil, puedes grabar en estas circunstancias. ¿Cómo fue tu caso? Sí, mira, lo primero es que, mira, mientras yo escribía el guión, fui a la procesión todos los años. O sea, fui por lo menos una o dos veces los 5 años previos al rodaje. Así que ya tenía todo el croquis mental y físico de todo el recorrido, de todos los 5 recorridos de cada octubre, ¿no? Así que en base a eso fue que alquilamos un departamento justo frente a la Iglesia de las Nazarenas, que nos sirvió de base para ese mes. Y el rodaje en la procesión fueron 4 días en total. No es uno como parece en la película, ¿no? Precisamente por esta dificultad de ingresar, ¿no? Nosotros obtuvimos el permiso de la hermandad, pero después de alrededor de 5 meses de estar solicitando el permiso, ¿no? Porque es una zona muy cerrada, la parte de Landa. Y claro, lo que es la procesión, digamos, de forma más externa, no hay problema con grabar, ¿no? Pero cuando uno llega hacia la zona de Landa, sí está esta soga gigante que en verdad no puedes entrar si no eres de alguna cuadrilla o si no eres de la hermandad, ¿no? Así que básicamente fueron 4 días en los cuales grabamos todo lo que pudimos con equipo mínimo. Estaba directamente el director de fotografía con un asistente, Liliana y yo, éramos 4 personas. El sonido no se grabó junto para no llamar la atención, ¿no? El sonidista estuvo como que a 2 cuadras de lo que nosotros grabábamos mientras él grababa los sonidos ambientales. Y creo que era la única forma de un poco de pasar piola, digamos, dentro de todo este mar de gente, ¿no? Porque, claro, hay muchas cámaras, pero no hay cámaras persiguiendo a una persona dentro de la procesión, ¿no? Así que, bueno, básicamente fue eso, ¿no? Fue el trabajo previo de organizar bien
todos los recorridos y bueno, tuvimos el permiso de dos cuadrillas para hacer la parte final, en la que ella está más cerca a Landa, ¿no? Hay un elemento de fe, de pérdida de fe en la película. Tenemos al personaje de ambos personajes, ¿no? Tanto Rosa como su hija, pues que son, asumen la paternidad, pero tienen este elemento de evasión, ¿no? En el caso de Rosa es más directo hacia el alcoholismo, la ludopatía. Pero al final hay una visión de redención que lo podemos ver por parte de Rosa. Coméntanos cómo sobre este aspecto. Sí, bueno, el Perú es un país muy católico, pero no practica el catolicismo, ¿no? Al igual que mucha gente no cree en Dios, digamos, siempre, pero cuando está en un momento de peligro o algo, ahí sí que quiere un milagro, ¿no? Así que un poco iba por este lado, ¿no? Por esta cuestión, yo no soy católico, yo me crié en un hogar evangélico, pero que al igual que los católicos, también tiene sus ritos, también tiene sus hipocresías, también tiene su estructura jerárquica, también tiene sus problemas internos que no salen y los que sí salen a veces, tiene injerencias en política, sobre todo ahora último hemos visto cómo los evangelistas se han tratado de meter en política, hay algunos congresistas evangélicos. Así que para mí era importante eso, y otra cosa muy importante es que dentro de la procesión del Señor de los Milagros, creo que es uno de los pocos espacios donde se pierden un poco esas diferencias sociales y raciales también, ¿no? Porque vemos personas muy humildes y personas de mucho dinero que nunca van a la iglesia, pero que van a la procesión, ¿no? Algunos van como costumbre, otros van porque se encuentran en un momento de debilidad. Y sobre eso, cuando yo estuve con el guión, tuve una asesoría de un chileno que se llama Julio Rojas, que es guionista reconocido, y él resumió la película en una frase muy, muy, muy pequeña, ¿no? Que es un viaje del vacío hacia la fe. Eso es una oración en la que te dice todo lo que es el personaje de Rosa, ¿no? Y no habla de la fe católica, ¿no? Habla de la fe en algo positivo, ¿no? De la fe en que todo puede mejorar, ¿no? En una especie de romper el pesimismo que tenemos todos los peruanos, ¿no? Que hemos vivido sobre todo en esas épocas oscuras de los 80s, 90s. Y por eso es que ella logra su redención, ¿no? En el caso de Cindy también logra su redención, solo que no es tan visual, ¿no? O sea, no es tan obvia para mucha gente, pero cuando ella luego de abortar se está lavando el rostro en el lavadero, hay un cambio de iluminación, ¿no? Hay un cambio de iluminación hasta su rostro. Y en su caso, el aborto, a pesar que suene terrible, era su libertad, en realidad. Porque era un hijo no deseado. Y ahí entró el tema del aborto, ¿no? Entró el tema del aborto porque yo considero que la mujer debe ser la única persona que debe decidir si tiene el hijo o no, ¿no? Y aquí hay mucha gente que se opone a que haya la ley del aborto cuando ha salvado muchas vidas, ¿no? Porque las mujeres terminan yendo a lugares ilegales como el que está representado en la película, ¿no? Y muchas mujeres mueren, ¿no? Claro, hablo de mujeres que no tienen los recursos económicos, porque si tuviera recursos económicos, hay una cantidad de abortos que se hacen en clínicas privadas que nunca sale, ¿no? a la opinión pública, ¿no? O sea, es un poco esa hipocresía, ¿no? El que tiene dinero puede hacer lo que quiera y el que no, no. O sea, y lamentablemente se cumple eso de que las leyes son para los pobres, ¿no? Y por eso también lo representé así de esa manera, ¿no? Sé que suena crudo, sé que suena duro, pero lamentablemente es nuestra sociedad y yo creo que es hora de que las cosas se digan, ¿no? Y que la gente también sea consciente de eso, porque si no, no va a cambiar nada de la estructura que tenemos, ¿no? Qué interesante. Justo en la sesión anterior que tuvimos con DocuPerú, tratamos un documental también que habla sobre justo la legalización del aborto. Muy interesante acá ese punto de vista. Bueno, pero comentemos también sobre estos elementos tan,
tan quizá localistas que tiene la película, como es la profesión del Señor de los Milagros, los distintos espacios donde consume alimentos, Rosa, los micros, ¿no? Que quizás nosotros lo vemos, lo identificamos, podemos decir, este barrio, ¿no? O algo. ¿Cómo puedes transmitir la idea de este espacio tan conocido por los limeños hacia un ámbito internacional? Es decir, cuando se ha presentado fuera, ¿cómo lo han visto? ¿Lo ha visto el público de fuera? Sí, yo de hecho, cuando fue el estreno en Montreal, yo estaba asustado, ¿no? Yo pensaba que nadie iba a entender la película, pero me pasó algo muy gracioso. O sea, a pesar que es un drama totalmente peruano y con elementos peruanos, termina siendo universal, ¿no? Porque en todo el mundo hay alcoholismo, en todo lado tenemos el problema de familias disfuncionales, en todo lado tenemos problemas de alguien que es parte de un organismo de control y que también se encuentra mal. Y claro, digamos que ya la última capa, la más visual, no termina siendo la más importante cuando alguien la ve en el extranjero, ¿no? Sino este sentimiento de opresión, este sentimiento pesimista y la agresividad, yo creo que se siente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en todos los países las ciudades capitales son las más agresivas, ¿no? O sea, uno puede conocer Estados Unidos y los lugares más agresivos son Nueva York o Los Ángeles. Igual en Francia, ¿no? París es un lugar donde roban mucho. Y así podría seguir, ¿no? Es un poco que se repiten las dinámicas, pero claro, al ser un drama universal, yo creo que funcionó muy bien en todos los lugares, ¿no? Incluso la película se mostró en Irán y en Egipto, países musulmanes donde el alcohol está prohibido, y claro, yo también dije, wow, ¿cómo lo van a tomar, no? Pero no hubo nunca ningún sentimiento como de decir qué cosa es esto, o no sé, creo que para muchos también era la primera vez que veían una película peruana en esos lugares, ¿no? Así que les impactó un poco lo similar de sus culturas también, porque quizás no tienen el alcohol, pero sí tienen la violencia hacia las mujeres, o tienen también el hecho de mujeres que deben criar a sus hijas únicamente, que la hija se queda con el bebito y que la madre termina cuidando al nieto. Así que esas similitudes creo que ayudan a que la gente se conecte, ¿no? No importa del lugar donde sea. Correcto. Qué interesante que se haya visto muy bien fuera del país. Ahora vamos a adentro. ¿Cómo fue el recibimiento de la película en la cartelera comercial, según tu opinión? Yo creo que pudo haber sido mejor un poco, pero depende del contexto, ¿no? Lamentablemente, como muchos saben, los cines pasan películas que son de industria de Hollywood y que son, digamos, es lo hegemónico, ¿no? Es lo que más se pasa, y cada vez que una película peruana trata de ingresar no tenemos ninguna defensa de nuestras películas, ¿no? A pesar que hayan sido financiadas por el gobierno, no tenemos una cuota de pantalla que nos permita mantenernos en las salas, ¿no? Yo empecé, Rosa Chumbe se estrenó en 12 salas, me parece, la primera semana. Y en la segunda semana me quitaron 9 de las 12. A pesar que funcionó muy bien en la mitad. Y claro, ese es un tema porque como ya hay películas en cola, las ponen supuestamente en los lugares donde no funciona la película. Pero a pesar que funcionó, la sacaron igual, ¿no? En la tercera semana me quitaron dos salas más. Así que me quedé con una sala. Y esa sala aguantó estoicamente por 6 semanas. Y en total hicimos 15.000 personas, ¿no? Pero yo estoy seguro de que si la película hubiera tenido el acceso real, el acceso mínimo que tienen otras películas, hubiera podido llegar a 40.000, 50.000 tranquilamente, ¿no? Que tampoco es mucho, pero para una película de este tipo, yo creo que sería como un gran público, ¿no? Llegar a esa cantidad. Igual la película también se vio en Trujillo, en Huánuco, y al sur también, en 2 lugares más. Y luego cuando ha estado de manera online en Retina Latina, eso ha sido la cuarta película más vista de toda Latinoamérica. Y muchas de esas vistas han sido de Perú, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver el tema del acceso, dónde se encuentran las salas de cine y por qué no llegan las películas peruanas, porque no tenemos Cinemateca peruana, no tenemos salas del Estado peruano, aparte de la Robles Godoy, que está en el Museo de la Nación, que de por sí es un lugar que quizás aleja mucho a los espectadores también, ¿no? Porque es un poco visitar una estructura gigante en lugar de un lugar donde uno pueda sentirse como que la cultura es cercana, ¿no? Sin ir muy lejos, en Chile tienen unas cadenas de cines independientes, ¿no? Donde pasan películas chilenas todo el tiempo, porque ellos también tienen este problema de las salas de cine grandes con Hollywood y todo eso, ¿no? Y por eso decía, ¿no? Que la forma de defenderse es tener una línea de cines pequeños, independientes, pero que estén de alguna forma apoyados por el Estado, ¿no? Para que puedan mantenerse con regularidad las películas y no sufrir de este mercado destructivo, ¿no? Sí, efectivamente, hay un tema con lo que es el proceso de distribución, que no solamente con tu película, que es una de las mejores que ha salido en los últimos tiempos. Creo que esta selección, pues, personalmente es una selección de películas que me ha gustado bastante. Quisiera que terminemos acá la sesión, quizá comentándonos si hay algún recorrido que falte, para algún camino que quede para recorrer con Rosa Chumbel. Mira, el año que viene se cumplen 5 años del estreno comercial y estoy tratando de hacer todo lo posible para sacar un DVD de edición especial, ¿no? Espero lograr hacerlo, porque solo salió una versión en DVD que no me gustó mucho porque era muy, muy pequeña, que yo no la manejé en realidad. Y espero que la gente que la haya podido ver online de manera gratuita se dé cuenta de la importancia de apoyar a los cineastas, ¿no? Y el esfuerzo que vamos a realizar con un compañero el año que viene es que vamos a financiar nosotros mismos el DVD, ¿no? Para poder hacer que la película un poco vuelva a tener visibilidad, ¿no? Y quizás más gente la vaya conociendo a pesar que ya tenga 5 años, ¿no? Yo creo que es importante que las películas, creo que las películas que se pueden defender a pesar de los años son las que tienen más probabilidades de ser recordadas, ¿no? Y espero que esto pase con Rosa. Efectivamente, bueno, qué buena noticia lo que estás comentando, ¿no? Para los que son coleccionistas de cine peruano y de cine en general. Yo también estaré en primera fila esperando el disco. Bueno, ahora como una última pregunta, quisiera, Jonathan, que nos dijeras cómo has visto este cambio en la carrera cinematográfica justo por este contexto de pandemia en el que estamos. Desde tu propia experiencia, ¿cómo has visto estos cambios en los procesos de creación, grabación, inclusive distribución? Claro, mira, básicamente creo que se ha acelerado el tema de exhibición digital, ¿no? O sea, ya había habido exhibición digital antes, pero creo que ahora se ha vuelto como una fuerza mayor, ¿no? Pero de alguna forma es fácil por el acceso para la gente, ¿no? Pero para los cineastas, para los creadores de estos contenidos, lamentablemente no es tan positivo, ¿no? Porque si antes uno ganaba poco, ahora con lo digital, lamentablemente la gente tiene la idea que debe ser gratis siempre. Y eso nos afecta directamente porque nosotros invertimos nuestra vida en hacer nuestros proyectos, ¿no? Y ahora todo es, ya, mándame el link. Y yo creo que también es un peligro eso, ¿no? Si bien la tecnología nos ha ayudado a que la película se vea más, creo que también debería ayudar a que los cineastas puedan vivir un poco mejor. Y no solo los cineastas, ¿no? Los escritores, fotógrafos, toda la gente que se dedica a actividades creativas, ¿no? Creo que lo digital, por un lado, nos facilita hacer trabajos, por un lado, nos ayuda con los costos, pero por otro lado, como te digo, nos mete en ese otro problema, ¿no? De que la gente considera que todo lo que está en la red debe ser gratis. Y eso creo que también parte de que la gente tenga conciencia de su chamba, ¿no? Y de los trabajos que hay, ¿no? Yo no creo que en otras profesiones
se reduzca tanto algo a que sea gratis y que me lo pasen online, ¿no? Creo que ese es un tema que tenemos que tratar de solucionar. Correcto, correcto. Bueno, te agradezco, Jonathan, este tiempo de conversación. Y bueno, agradecemos también a nuestros amigos que nos han seguido. Queremos invitarlos a la siguiente función. La próxima semana, el fin de semana, estaremos presentando Extirpador de Idolatrías mediante los enlaces que se compartirán en las redes sociales. Y ¿cuál es la invitación para el conversatorio que sostendremos el martes 19 de octubre con el director Manuel Siles? Y finalmente, le recomendamos que continúe con las medidas sanitarias del contexto, la higiene constante, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, espero que compren el DVD cuando salgan. Yo les avisaré. Genial. Hasta luego.